Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer un poco de declutter. Se acerca ya la época de otoño. Todavía estamos en los finales días de verano, aunque aquí en Los Ángeles el calor dura casi hasta octubre. Pero, de hecho, casi hasta noviembre, como mediados de octubre. Pero quería hacer un poco de declutter como para limpiar un poco la energía de la casa, hacer espacio para las cosas bonitas que vienen. Y la verdad es que siento que muchas de las gavetas y closets de la casa están como caóticos. Así que el plan de hoy es hacer un poco de declutter. Si les gustan este tipo de videos, por favor no se olviden de regalarle un like a este video, comentar y todas esas cosas que hacen que el algoritmo de YouTube entienda que en verdad les gusta el contenido y logre llegarle a más personas y que yo pueda seguir haciendo contenido como este. Pero bueno, vamos a empezar. No quiero dar muchas vueltas porque tengo miedo de que el video quede demasiado largo, así que comencemos. Lentecitos porque si no, ¿saben qué? No veo nada. Vamos a empezar acá en la oficina. Esta puerta no abre mucho más. Lo primero que es que todo es un caos. Ok, creo que vamos a empezar por estas gavetas de acá. En esta gaveta, esta es la más fácil. En esta hay como cositas de oficina y de tipo grabar mis videos de YouTube y eso. Entonces, vamos a ver qué hay acá. Recoger un poco y... O sea, es que no sé ni por dónde empezar. Venga, los acerco. Estaba hecho un desastre, ya quedó un poco más limpio. Ahora vamos a seguir con las gavetas abajo. Okay, esta gaveta es mis cosas como de decoración de la casa. Aquí es donde guardo la mayoría de mis velas, aunque vieron que algunas las tenía aquí arriba. Vamos a ver qué hay acá, sacar todo. Creo que el plan es sacar todo y intentar organizar un poquito. Ok amigos, he encontrado varias arañitas en mi casa. Hay bastantes arañas en algunos lugares, entonces vamos a limpiar un poco y poner un poquito de peppermint oil para que no entren más así en lugares donde no reviso con mucha frecuencia. Ok amigos, es que este espacio es súper chiquito. Tenemos cosas para regalar por acá que no quiero guardar ya, o tengo una vela que no, me regalaron y no me gustó. Tengo algo de basura, esto es de limpiar, esto lo podemos sacar. Esta vela no me gusta mucho, pero también como que la empecé. Entonces no sé si... Amigos, no, vamos a hacer aquí serio, sacando de verdad lo que no nos gusta. Esta vela sí, me encanta, la compré el año pasado en un bazar. Esta la guardo porque me gusta como que es blanca y si necesito algo que dé contraste, está cool, pero... Ok, no, basura, esto huele horrible, no sé qué le pasó, pero... Huele espantoso. Ok, no, sale. Estas dos las amo, son de una marca, de uno de ustedes que me mandó, que vive en Seattle, tiene su marquita de velas y huelen divino. Se llama Pumarosa Candles y de verdad me encantan. Ya hay una que ya se me acabó. Uf, y estas están demasiado ricas para otoño. Esta es de mis velas de otoño favorita, es de Target, la tienen siempre. Esta me gusta full, pero es como más fresquita, creo que para el año que viene, en primavera o verano, está cool. Se llama White Tea and Sage. Esta es de mis velas favoritas de toda la historia, se las voy a dejar, es de Target también. Y amo esta vela con pasión y locura para todo el año, para cualquier momento del año, me encanta. Esta es de Hobby Lobby, se queda, es un poco más dulce, creo que es una buena transición entre verano y otoño. Esta me la regalaron apenas llegué hace 8 años, la verdad es que huele un poco raro también, me preocupa un poco que huelan como así. Entonces como las voy a dejar, vamos a botarlas. Después tengo esta, que la vieron hace poquito, que la acabo de comprar, también de Target, súper rica para otoño. Esta me la regaló una amiga, no la he usado, pero huele divino. Además es bello el container. Y esta de acá, que también huele súper rico. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 velas acá en la gaveta, más las 8 que hay por toda la casa o más. Y estos dos cositos de olor que me regaló Greg en mi cumpleaños. Ya el que tengo en el baño se me está acabando, así que pronto voy a tener que reemplazarlo por este. Pero bueno, vamos a poner acá adentro todas estas velitas. Me encanta que cabe todo y hasta quedó espacio. Así quedó la gaveta, algunas cositas de decoración, no sé qué, todas las velas y más cositas de olor, una cestita, este pepper spray que lo tengo ahí porque no sé dónde ponerlo ahorita, pero bueno, ya encontraremos espacio. Esto puede ir como acá. Listo. Siguiente gaveta es esta de acá, que son como cosas de manualidades. Esta gaveta es una locura, así que vamos a darle. Give me a raise.
el closet está listo. Ahora vamos a hacer este mueblecito de acá. Vamos a empezar con este lado. Acá lo que tengo son libros y diarios, así que vamos a organizar un poco esta situación porque sí está bastante caótica. Tengo como full cajitas, así que me llegan de PR, que siento que puedo usar para otras cosas. Tenía tres en el closet, voy a poner esta con las demás y en Navidad, si no las he usado, la saco. O si puedo encontrar algo para usarlo acá, pero vamos a ver. Está relativamente organizado. Acá en este lado tengo como que lo que son mis diarios o cositas así para escribir. Algunos que ya están listos y completados. Entonces vamos a poner, sí, todo lo que es diario junto, todo lo que es journaling junto. Este no lo he empezado a usar, me lo regalaron por mi cumpleaños. ¿Y es un planner o un journal? Es un journal. Ok, es un journal. Este lo podemos usar el año que viene. Pero todo esto son así, tipo para hacer journaling. Son como más cuadernos donde tengo diferentes cosas anotadas. Estos dos son cuadernitos en blanco, pero bueno, los que están, o sea, que están nuevos. Entonces los vamos a poner también con estos de acá. ¿Este qué es? Ah, estas eran cosas de la oficina, amigos, que acabo de terminar. Ok, pero aquí todavía hay como proyectos recientes. Entonces también lo voy a poner acá, porque una vez que pasen como 6 meses, lo boto. Todos estos libros que están de este lado, bueno, esto es otra cosa. Todos estos libros que están de este lado, ya, todos son como de manifestación. O sea, esta sección de acá son mis libros de manifestación. Voy a poner este con eso, porque también es como temas así de energías y cosas, tal. Los que son así tapadura, entonces vamos a ponerlos abajo, para que quepan, son todos del mismo tamaño, aunque no sean la misma categoría de libros. En esta cesta hay cosas que no me he leído y que me tengo que leer. Esa cesta se va a quedar así tal cual. Este libro tengo que empezarlo, le voy a quitar el marcalibros porque no lo he empezado y lo voy a poner acá porque esta es la serie de ACOTAR. ¿Por qué no cabe? No entiendo, se hincharon los libros, o sea, lo voy a poner al revés. No cabe. Amigos, esto no cabe más en esta caja. Vamos a sacar la caja porque pues no sirve de nada tener la caja si no entra el libro. Okay. ACOTAR, que me falta leer el quinto. Este es nuevo, pero de nuevo es tapa dura, así que lo vamos a poner abajo. Hay que leerlo. Este también me lo acaban de mandar de regalo. Y este tengo que leerlo pronto porque es prestado. Entonces así, sí, ven, hay espacio. Lo otro, esto era de mi papá. Lo tengo aquí. Uy, esto era de mi papá. Tengo cositas que eran de él acá adentro, recuerditos. Lo podemos poner así. Y este libro, ok, me rindo, este libro también era de mi papá. Lo voy a poner acá en la esquina. Y este es mi cosito para marcar los libros. Saben que les he dicho, se los dejo abajo para hacerles el embossing a los libros. Aunque ven, podría poner esta cajita que les dije antes como para poner cosas relacionadas a libros acá. Ahora, de este lado, aquí abajo hay como cositas de olor, inciensos y eso. Creo que eso está bastante organizado. Esto podría ir en la gaveta de cosas de tipo decoración. Y acá arriba lo que tengo son un montón de productos que yo no quiero por X o Y razón. O porque tengo demasiado de esa categoría. Cosas que me mandan en relaciones públicas que no me voy a quedar. Entonces cuando vienen amigas es como busca ahí lo que tú quieras. Entonces bueno, esto vamos a hacerlo un poco en cámara rápida. Acá tengo otra caja con productos que me han mandado. Creo que simplemente voy a hacer que tengo demasiado. Así que así, espero que pronto vengan amigas y se lleven cositas, que vengan de visita y se lleven cosas. Este producto sí lo quiero, no sé por qué estaba ahí. Ok, amigos, última parada de la oficina es mi escritorio. Acá puse algunas cositas que saqué de otros lugares. Quiero tener realmente lo que es esencial en mi escritorio, así que vamos a ver qué hay acá. Esto es de la cámara que la estoy usando evidentemente para grabar este video. Micrófono. Este libro lo tengo acá porque estoy intentando leer todos los días como que una página. Esto tiene como cada fecha una, como una historia o alguna, sí, como anécdota para motivación. Así que lo tengo acá. Aquí debería tener cosas que uso todos los días, pero la verdad es que es un caos ahorita. Tengo mi cremita de las manos que ya se está acabando. Estos resaltadores, para ser honesta, no me gustan para nada los colores. Los tengo desde Caracas, desde la universidad. O sea, imagínense, hace más de 8 o 9 años. Los voy a poner en otro lugar porque realmente casi ni los uso. Regla, resaltadores que sí me gustan. Ok, aquí voy a tener como cositas de cuidado personal, que sí, mi aceitito para el dolor de cabeza, chapstick,
este ganchito, la cremita de las manos. En esta cremita tengo de todo un poco. A ver, tengo, o sea, tengo efectivo aquí, no necesito eso acá. Este es otro bolígrafo que puede ir aquí con los demás. Tengo dos resaltadores slash marcadores que sí uso full. Estos los amo, les voy a dejar el link abajo porque me encantan. Ok, vamos a prender la luz, se va a ver un poco amarillo, lo siento, no sé cómo arreglar eso en este pasillo. Pero acá en realidad no hay tanto que hacer, gracias a Dios, porque la luz es horrible. Acá tenemos medicinas y papel de baño, papel de cocina y eso. Y abajo está como el calentador de agua y todo eso. Hace poco hice como un review. Igual que acá, estas son cositas de limpieza. Igual hace poco organicé todo este espacio. Acá es otra historia. En esta parte de arriba del closet tenemos, bueno, ahorita tengo las cosas a pintar, pero tenemos toallas y cosas así. Arriba están las cosas de camping. Eso en verdad Greg es el que lo organiza, entonces no voy a tocar esta parte de arriba que ni se ve en la cámara. Esto sí me gustaría arreglarlo un poco, que de nuevo son toallas tanto de playas como de la casa y están, o sea, hechas un caos. Así que vamos a intentar organizar esto un poquito. A ver qué logramos. Todas estas son toallas de playa que se usan obviamente full viviendo donde vivimos. Y la verdad es que todas estas cosas de pintar, que ahorita las puse aquí porque las estaba usando full, pero las puedo poner en la parte de arriba de mi closet, en la mesa que quedó como libre. Este es nuestro cubrecama de invierno, así que está en esta caja organizado. Acá tenemos más cobijas y cosas de ese estilo y sábanas, así que aquí no hay nada que donar ni sacar. Y yo odio esta cesta, pero bueno, es la que tenemos ahorita. Después vamos a tener una cesta más ordenada. Y esto es una cobija con peso que, bueno, no tiene tampoco otro lugar ahorita. Así que acá va a estar porque no sé, no molesta, pero no es lo más bonito y organizado. Pero sé que aquí hay cosas que se usan y que tienen un lugar. Creo que puedo apagar la luz y en esta área específica si hay mejor iluminación. Este closet, amigos, esta parte de aquí abajo, todo mal. Todo mal. Aquí abajo hay cosas de la casa, tipo herramientas y todo eso. Siempre se desorganiza. Y aquí arriba hay juegos de mesa, bolsas, hay tierra. Ni sé, o sea, ni sé por dónde empezar. Vamos a sacar las herramientas. Aquí hay que un tornillo solo. Ok, y aquí arriba hay juegos de mesa y bolsas. Ahora sí, todo lo demás lo pasé para la parte de abajo y quedó un poco más organizado. Lo que pasa es que el closet es súper profundo, entonces puse para atrás las cosas que en realidad no vamos a necesitar con tanta frecuencia. Ok, vamos a ver cómo organizamos esto. Tenemos bastantes juegos de mesa porque nos gustan full, pero no sé cómo organizarlos de la mejor manera. Puse detrás los rompecabezas porque es como que lo que menos hacemos. Después puedo poner como juegos pequeños juntos, que son todos estos. La mayoría son como de cartas. O sea, es que en verdad la mayoría sí los usamos. Esto ni siquiera sé qué es. No sé si tú me dejas mostrar el nombre. Vamos a esconderlo. Tiene, está literalmente todavía en su caja. Y después acá, tipo todos los juegos que usamos con más frecuencia o los que hemos estado jugando como más recientemente con amigos y así. Tenemos juegos para dos personas. Este monopolio de cartas es súper cool, sobre todo para viajar. Abajo les dejo links de mis juegos favoritos, los que como que de verdad me parecen súper cool. Ahora, aquí en la sala no hay nada que sacar porque ahí como ven todo está
a la vista. En la biblioteca no hay nada y acá literalmente lo que hay son todos los videojuegos de Greg, así que tampoco es que tengo mucho permiso de hacer declutter ahí. La cocina siempre la tenemos bastante revisada, pero sí me gustaría hacer como un video a lo mejor solo haciendo declutter de la cocina, pero díganme qué les parece, o como organizando y así, porque no estoy segura. O sea, nos mudamos hace poco, llevamos 9 meses en este apartamento. Sería más como organizando, más que haciendo declutter, pero bueno, díganme si les interesa. Así que lo siguiente es el cuarto, que está un poco oscuro ahorita, pero vamos a ponernos con esto. Ok, amigos, en el cuarto como tal, lo único... Sorry, tengo el cojín en la cama en el piso. Realista. Lo único que puedo hacer como declutter y tal es mi mesa de noche, porque el gavetero donde está la televisión es toda ropa de Greg, y el otro lado es la mesa de noche de Greg. Entonces en el cuarto creo que solo va a ser esta mesita de noche. Aquí tengo que sí mis tapones de oído, unas vitaminas, cosas que tengo, me gusta tener en la mano, aceititos esenciales para la noche, gotas de los ojos, cosas que me gusta tener a la mano. Un par de libros que sí se quedan acá, estoy que limpiar, pero bueno, limpieza es otro día. Hoy estoy intentando enfocarme en el declutter. Aquí arriba no tengo mucho, sí me gustaría tener como la mesa de noche más bonita, pero la verdad es que está en modo practicidad. Acá sí puede ser que haya un poco más de caos. Vamos a ver qué hay. Aquí tengo unos zarcillos que están nuevos de caja. Y no sé por qué están acá, porque en realidad debería ponerlos como en otro lugar. Ok, entonces aquí ni siquiera sé qué hay. O sea, les juro que no tengo ni idea. Ok, aquí tengo una foto con una amiga. Esto es para que no entre la humedad. En esta caja, sí, creo que tengo... Ok, aquí ven, puedo poner mi foto con mi amiga acá. Tengo como recuerdos, o sea, tarjetas, sobre todo tarjetas que me han dado como que diferentes personas. Esta también es una tarjetita. Es que antes vi tarjetas acá, ven, acá tengo más tarjetas. Esto sí es para otro lugar, ve. Tarjetas, tarjetas, tarjetas. Saben que acá se usa full esto. Esta me la dio Greg para mi cumpleaños. Entonces en esta caja, pues, hay tarjetas. Acá hay como más recuerditos, cositas que me han regalado, como una pañoleta del concierto de RBD. Estas son unas cartas de Pokémon que me dio mi sobrino para que las guardara. Aquí tengo unas muñequitas que me regaló una amiga, tengo unos cristales. Sí, son como cositas que me ha regalado. El brazalete del concierto de Taylor Swift y mis Friendship Bracelets. Un bordadito que me hizo mi sobrina. Bueno, recuerditos y cositas así que me han regalado. Tengo que eventualmente hacer como una caja grande de recuerdos, pero bueno, eso es proyecto para otro momento. Este fue mi cosa de graduación de UCLA, como que el libro donde está mi nombre del día de mi graduación. Miren, es el edificio principal, miren qué bello. Esto es de UCLA, pero bueno, también es como recuerdos. Esta carpeta, amigos, esto es lo más, de las cosas más preciadas que yo tengo. Acá tengo recortes y cosas que no se imaginen, o sea, mira. Esto es de cuando era campista en Lagunazo. Tengo más cosas de Lagunazo de cuando era campista, que era como mi campamento de verano, donde también fui guía. Tengo fotos del colegio, cosas firmadas del colegio. Cartitas de exnovios que, o sea, no saben la risa que... Esta en particular me da demasiada risa. Fotos, una carta de mi papá. O sea, aquí tengo cosas que... Mensajitos que me hacían mis amigas, que de hecho con la mayoría de ellas no hablo en este momento, pero no sé, me traen como recuerdos súper bonitos. Una foto con Alana, que yo sé que no ve mis videos, pero sé que la he mencionado a veces, que es una de mis amigas del cole. Más cartas de mi papá, o sea, tengo un montón de cosas así. Esta carpeta tiene recuerdos, es una carpeta literalmente de recuerdos. Miren, este también es de Lagunazo, creo que aquí tenía 9 o 10 años. Está yo en las canoas. Miren, o sea, Katniss Everdeen y yo. ¿What? Esta carpeta, es que claro, sí, aquí tengo como recuerdos, en realidad. No creo que vaya a sacar mucho. Esta carpeta no les puedo mostrar mucho, pero cuando fui en septiembre del año pasado a Caracas, después de que mi papá falleció, limpiando su apartamento encontré un montón de, bueno, cartas, diarios, cosas que él había escrito, y aquí tengo eso. Y esto también era uno de los diarios de mi papá, pero yo ahora lo estoy usando para escribirle a él, entonces me gusta tenerlo como a la mano. Era un cuaderno que él usaba como diario y yo literalmente estaba escribiendo
aquí adentro. Estos también son cosas de mi papá. Este me lo traje porque a él le encantaba hacer nudos. Él era como experto en hacer nudos, se sabía un montón de nudos. Y dije como que esto es demasiado icónico, me lo tengo que traer. Este de acá me lo regaló mi papá en 2010. Él le encantaba Kino. Y tenía un montón de libros así de caricaturas de Kino. Entonces me traje este que él me regaló a mí. Entonces aquí está como dedicado. Muchos, de nuevo, muchos recuerdos en esta parte de la casa. Acá tengo más recuerdos míos. Este es tipo mi scrapbook que yo empecé hace años cuando vine a Los Ángeles. 2015, un juego que fuimos de los Lakers con Greg, una premiere de una película, así un montón, conciertos, cartas, un montón de recuerditos acá. Ay, cuando me llegó mi placa de 100.000 seguidores en YouTube. Y estas son cosas de dormir, entonces por ejemplo esto yo no sé dónde, sí debería estar acá supongo, porque son cosas como literalmente de dormir. Podría poner los tapones acá adentro también. Ven, pero por ejemplo, en verdad, las guías de nudos de mi papá, eso podría estar con los libros también, eso podría estar en otro sitio. Nice, ven, mucho más ordenado. Mucho más ordenado. Ok, mi closet. ¿Qué pasa con mi closet? Que la mayoría es ropa. Y no vamos a hacer declutter de ropa, eso es aparte, es un video separado. Hay que hacer un poco de organización, pero si vas a hacer un declutter de closet completo, pues no tiene sentido hacer eso ahorita. Aquí no hay mucho que hacer. Llegamos al baño y esta va a ser como la última estación de declutter. Es lo único que falta, así que vamos a empezar con este closet de acá arriba. Acá, bueno, o sea, aquí arriba tengo, voy a bajar la cámara un poquito, pero aquí arriba tengo cosas de mi mamá. O sea, mi mamá tiene como una cestita que tiene sus cositas de baño para cuando visita. Y en esta parte tengo productos de pelo. La verdad es que no tengo tantos como, o sea, no sé, a lo mejor esto es mucho, pero como que, bueno, también tengo repuestos acá. Todo esto sé que está bueno todavía. Dry shampoo. Unos que uso con más frecuencia y unos que uso con menos frecuencia. Pero de aquí sé que todo está bastante bien. Así que no. Y aquí hay muchos repuestos. Como que cosas que no hace falta hacer mucho declutter. En realidad no sé por qué no tengo la vista si lo uso bastante. Pero no tengo más espacio fuera, así que lo tengo acá. Aquí no hay nada que sacar. Creo que a este punto, más que declutter, ha sido como también organizar. A ver, en esta gaveta tengo de todo un poco. Ay, no, ven, ya va. Ok, en esta gaveta tengo de todo un poco. Tengo un peine, tengo mis lentes de contacto, más cosas de los lentes de contacto. Esto es como para hacer un detox de tus axilas. Esto puede estar en otro lado. Este producto yo creo que ya está vencido, así que vamos a sacarlo. Porque eso sí, hay seguramente full productos vencidos. Aquí tengo algo de skincare, pero cosas que no uso como con tanta frecuencia. Fue un producto para el trabajo que estábamos desarrollando y me mandaron un sample para usarlo antes de que salga al mercado. Me gustó full. Esto es como un desodorante para todo el cuerpo, pero yo traté de usarlo en las axilas, la verdad no me gustó mucho. Tengo mi desodorante acá, pasta de diente, mi limpiador de lengua. Esta cosita la verdad es que no la uso nunca, vamos a sacarla. Aquí patch es como para la zona de la ojera y en esta sección de acá también va como mi peine que uso todos los días. Acá creo que estamos bien. Sí tengo este desmaquillante acá, pero de nuevo es que no me cabe en otra, como que donde tengo mi skincare, así que bueno, también hay que usar el espacio eficientemente. Y acá siento que hay varias cosas que sí se pueden sacar. Las brochas no, esto todo lo tengo súper, como que sé lo que uso y está perfecto. Tengo sacapuntas, tengo lápices. Este producto, para que vean, no me gustó. Es un lápiz de CoverGirl y siento que no hace absolutamente nada ni enfoca. Pero no me gusta, ya lo he usado bastante y no. Esta máscara de pestañas ya tiene más de un año abierta. Así que aunque me gusta full, la voy a sacar. Este producto de cejas está ya casi vacío. Y aquí quedan correctores y una máscara de pestañas. Acá tengo unos samples que me dieron y mi blush. Labiales. Amigos, hay uno de estos que el otro día vi, se derritió, o sea, por completo. No, este está perfecto. Está perfecto. Creo que a lo mejor ya lo boté y todo. Este blush todavía está bueno. Este producto está súper nuevo también. Esta base sí creo que no da para más. Este blush tiene, amigos, como, o sea, demasiado tiempo, como 7 años. Creo que, ya mentir, a lo mejor como 5, pero igual, o sea, demasiado tiempo. Me encanta, pero pues no creo que sea como lo más
lo más higiénico a este punto. Vamos a sacarlo. Acá atrás tengo como sombras líquidas, repuestos de maquillaje. Algunos están acá. Este setting spray todavía le queda un poco. Me encanta este setting spray de Urban Decay. Necesito que comprar un blush en polvo para reemplazar el otro. Pero bueno, sacamos unos cuantos productos de acá. Todas estas cosas que están acá las uso demasiado. Este desmaquillante no me gustó, pero lo estoy usando todo para que ya se acabe. Pero honestamente ese en particular no me gustó mucho. Y bueno, todo lo demás sí lo uso literalmente por lo menos una vez a la semana. O sea, diferentes productos. De este lado tengo, sorry, aquí también el espacio está un poco pequeño, pero sí hay muchísimas cosas. Es que de fondo van a tener la poseta, me parece un poco feo, pero bueno, así es la vida. Déjenme sacar literalmente todo lo que hay acá. Hay demasiados productos, cosas que están literalmente nuevas, o sea, demasiadas. Esta caja son como repuestos de cosas de baño como tal. Repuestos como de afeitadoras, algodones, que por cierto tengo que sacar algunos. Voy a poner eso ahí un segundo. Estas sales no me gustaron. Esto sale aquí. Chapstick, más jaboncitos. Y ahora sí, a sacar todo lo que es skincare. Y esta caja tiene más repuestos de cositas que me han mandado de skincare. Os dividí aquí en categorías. Todo esto son cositas del pelo, que como ven, no tengo tantas. Después acá, todo esto es skincare de la cara. Estos son protectores solares, estos son retinol, una mascarilla. Acá tengo todo esto, son removedores de maquillaje. Entonces siento que quiero salir de alguno, pero no sé cuál, porque este me gusta full, este me gusta full, este no lo he probado todavía. Pero bueno, tengo más cremitas de cara, cremas de ojos, esto también es una mascarilla. Creo que esto lo podemos poner con este porque son productos bien parecidos. Acá tenemos serums, un solo limpiador, limpiadores no tengo mucho, así que el próximo que voy a usar es este. Más cremitas de la cara, esta cinta, esta bandana que yo la amo, saben que les uso la mía, me la mandaron dos veces. Estas bases quiero probar, como que a ver qué tono me queda, y el otro regalárselo a alguna amiga porque bueno, va a estar abierto. Pero quiero probar los colores. Este productor ya está acá con los serums. Estos son como productos de cuidado corporal. Entonces bueno, hay que intentar que todo quepa en esta cajita de acá. Vamos a ver si lo logramos. Casi listo. Esto acá de verdad no hay nada de cosas de depilar, y esto lo organicé hace poquito, que son que sí, Tampax y cosas así. Acá están todas mis cosas de pelo, que me gustaría tener una cesta. A lo mejor pronto compro una para poner todo esto, pero secador de pelo, planchas, esas cosas. Acá esto está vacío, esto sale, no me gustó ese quita esmaltes. Acá tengo pinturas de uñas y acá tengo más pinturas de uñas y cosas para hacerse las uñas. Aquí boté un montón de artículos que estaban vencidas, pero bueno, me llegó todas estas la semana pasada. O hace, mentira, ya pasó como 3 semanas desde que me llegaron. De hecho, con esas me hice estas uñitas. Esto es, jabón líquido. Jabón líquido, ven, o sea, ni sabe lo que tiene. Esta la uso cuando voy a viajar, no sé por qué hay una servilleta acá, qué asco. Esto es 100% acetona y esto es removedor de esmaltes. Ve, esto es aceite de cutícula. Esto debería estar con las cosas de uñas. Esto es para cuando me voy de viaje. Entonces estas bolsitas, que yo las reuso, si están limpias, las ponemos con las cosas de viaje. Esto es mi plancha del pelo, que no sé qué hace ahí arriba. Debe estar acá abajo. Y ahora de nuevo hay más espacio, lo cual me hace muy feliz. Creo que estamos listos. Acá voy a poner esto en la bolsa de la basura también. Esta es la bolsa de la basura. Miren todo lo que sacamos, una bolsa entera. Ok amigos, lo logramos. Terminamos el declutter. No sé qué tan largo va a quedar este video. Y bueno, eso que no incluí la cocina. Pero creo que hicimos bastante esfuerzo, sobre todo no solo sacar cosas que no se usan o que están dañadas, que de hecho la bolsa de cosas que saqué es nada más como media bolsa. Y eso tampoco incluye ropa. Si incluye ropa tendríamos un montón de cosas. Pero es también ordenar un poco, saber lo que uno tiene y así asegurarse de que uno no compra como duplicados. Porque pasa mucho, que es como que ay, voy a comprar afeitadoras nuevas y tienes 2 paquetes de repuestos y así. Entonces fue chévere ver qué hay, dónde está, organizarlo, que todo esté en su sitio.
de nuevo, casa ordenada, mente ordenada. Así que espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Gracias por acompañarme. Les gusta este tipo de videos, recuerden darle like, comenten abajo si quieren ver el video también así de cosas de la cocina y comida, y el de la ropa que probablemente se viene por ahí. Ahora sí, les mando un beso muy muy grande y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!